comunal de la Comuna Recoleta tiene el agrado de enviarles un afectuoso saludo en este día, 23 de abril, que se conmemora otro año más del Día del Libro y del Derecho de Autor. Saludamos a todas las comunidades educativas de nuestra comuna. Por este motivo es que tomamos una novela que contiene muchas reflexiones maravillosas para cualquier etapa de nuestra vida. Y esta se llama El Principito, del autor Antoine de Saint-Exupéry. Ahora que estamos atravesando por una pandemia a nivel global, les ofrecemos una suave brisa de esperanza para rescatar esas grandes lecciones que este texto nos deja. Tomen nuestras manos y escuchen atentamente. Todos los mayores han sido primero niños, pero pocos lo recuerdan. Las personas mayores nunca pueden comprender algo por sí solas, y es muy aburrido para los niños tener que darles una y otra vez explicaciones. A los mayores les gustan las cifras. Cuando se les habla de un nuevo amigo, jamás preguntan sobre lo esencial del mismo. Nunca se les ocurre preguntar, ¿qué tono tiene su voz? ¿Qué juegos prefiere? ¿Les gusta coleccionar mariposas? Pero en cambio preguntan, ¿qué edad tiene? ¿Cuántos hermanos? ¿Cuánto pesa? ¿Cuánto gana su padre? ¿Y si yo sé de una flor única en el mundo y que no existe en ninguna parte más que en mi planeta? Si yo sé que un buen día un corderillo puede aniquilarla sin darse cuenta de ello, ¿es que esto no es importante? El principito enrojeció y después continuó. Si alguien ama una flor de la que solo existe un ejemplar en millones y millones de estrellas, basta que las mire para ser dichoso. Puede decir satisfecho, mi flor está allí, en alguna parte. Pero si el cordero se la come, para él es como si de pronto todas las estrellas se apagaran. Para ocuparse en algo e instruirse al mismo tiempo, el principito decidió visitar los asteroides vecinos. El primero estaba habitado por un rey, quien le preguntó, si yo le diera a un general la orden de volar de flor en flor como una mariposa, o de escribir una tragedia, o de convertirse en un ave marina, y el general no ejecutase la orden, ¿de quién sería la culpa? ¿Mía o de él? La culpa sería de usted, le dijo el principito con firmeza. Exactamente, solo hay que pedir a cada uno lo que cada uno puede dar, continuó el rey. La autoridad se apoya antes que nada en la razón. Si ordenas a tu pueblo que se tire al mar, el pueblo hará la revolución. Yo no tengo nada que hacer aquí, le dijo al rey. Me voy. No partas, le respondió el rey, que se sentía muy orgulloso de tener un súbdito. No te vayas y te hago ministro. ¿Ministro de qué? De justicia. Pero si aquí no hay nadie a quien juzgar. Te juzgarás a ti mismo, le respondió el rey. Es lo más difícil. Es mucho más difícil juzgarse a sí mismo que es juzgar a los otros. Si consigues juzgarte rectamente, es que eres un verdadero sabio. Yo puedo juzgarme a mí mismo en cualquier parte y no tengo necesidad de vivir aquí. El cuarto planeta pertenece a un hombre de negocios. Estaba tan ocupado que ni siquiera levantó la cabeza a la llegada del principito. Buenos días, lo saludó este. Su cigarrillo se apagó. 3 y 2 son 5, 5 y 7, 12. 12 y 3 suman 15. Buenos días. 15 y 7 son 22. 22 más 6 son 28. No tengo tiempo de encenderlo. 26 más 5 son 31. Uf. Esto suma en total 501.622.731. 500 millones. ¿De qué? ¿Ah? ¿Sigues aquí? 500 millones de...
No me acuerdo. He trabajado tanto. Soy muy serio. No me entretengo con palabrerías. 2 y 5, 7. 500 millones. ¿De qué? Insistió el principito, que jamás en su vida renunció a una pregunta que había hecho. ¿Y de qué te sirve poseer las estrellas? Me sirve para ser rico. ¿Y de qué te sirve ser rico? Me sirve para comprar más estrellas si alguien las descubre. ¿Y cómo es posible poseer estrellas? ¿De quién son las estrellas? Contestó pensamente el hombre de negocios. No sé, de nadie. Entonces son mías, puesto que he sido el primero a quien se le ha ocurrido la idea. ¿Y qué haces con ellas? Las administro, las cuento, las recuento una y otra vez. Contesta el hombre de negocios. Es algo difícil, pero yo soy un hombre serio. Yo, dijo aún, poseo una flor que riego todos los días. Poseo 3 volcanes que desollino todas las semanas, porque desollino también el que está extinguido. Nunca se sabe. Es útil para mis volcanes y es útil para mi flor que yo las posea. Pero tú no eres nada útil para las estrellas. El hombre de negocios abrió la boca, pero no encontró respuesta. Entonces apareció el zorro. Los hombres, dijo el zorro, tienen escopetas y cazan. Es muy molesto, pero también crían gallinas. Es lo único que les interesa. ¿Tú buscas gallinas? No, dijo el principito. Busco amigos. ¿Qué significa domesticar? Volvió a preguntar el principito. Es una cosa ya olvidada, dijo el zorro. Significa crear vínculos. ¿Crear vínculos? Finalmente, verás, dijo el zorro. Tú no eres para mí todavía más que un muchachito igual a otros 100.000 muchachitos. Y no te necesito para nada. Tampoco tú tienes necesidad de mí. Y no soy para ti más que un zorro entre otros 100.000 zorros semejantes. Pero si tú me domesticas, entonces tendremos necesidad el uno del otro. Tú serás para mí único en el mundo, y yo seré para ti único en el mundo. Adiós, dijo el zorro. He aquí mi secreto, que no puede ser más simple. Solo con el corazón se puede ver bien. Lo esencial es invisible para los ojos. Lo esencial es invisible para los ojos, repitió el principito para acordarse. Lo que hace más importante a tu rosa es el tiempo que tú has perdido con ella. Es el tiempo que yo he perdido con ella, repitió el principito para recordarlo. Los hombres han olvidado esta verdad, dijo el zorro. Pero tú no debes olvidarla. Eres responsable para siempre de lo que has domesticado. Tú eres responsable de tu rosa. Yo soy responsable de mi rosa, repitió el principito, a fin de recordarlo. El desierto es bello, añadió el principito. Y la verdad, siempre me ha gustado el desierto. ¿Puede uno sentarse en una duna? Nada se ve, nada se oye, pero algo resplandece en el cielo. Lo que más embellece al desierto, dijo el principito, es el pozo que oculta en algún sitio.
Me sorprendí al comprender súbitamente ese misterioso fulgor de la arena. Cuando era niño, vivía en una casa muy antigua en la que, según decía la leyenda, había un tesoro escondido. Seguramente nadie pudo jamás descubrirlo y quizás nadie lo buscó, pero la casa fue siempre especial por ese tesoro. Los hombres de tu tierra, dijo el principito, cultivan 5.000 rosas en un jardín y no encuentran lo que buscan. No lo encuentran nunca, le respondí. Y sin embargo, lo que buscan podrían encontrarlo en una sola rosa o en un poco de agua. Bien, ¿y qué te ha parecido lo que escuchaste? Esperamos que te haya gustado. ¿Estás de acuerdo en que es reconfortante dejarse llevar por la magia de un libro? De verdad, esperamos que te animes a leer completa esta historia y sentir su cálida compañía. ¿Qué mensaje o lección te deja esta lectura? Thank you.